Un gran saludo, amigos. Aquí estoy, Michael Quiroga, aquí para contestar todas sus preguntas aquí en Costev Responde. ¿Cómo puedo solicitar una petición familiar para reunirme con mi familia en Estados Unidos? Bueno, si tienes familia en los Estados Unidos, la petición familiar se puede hacer, ellos mismos te pueden pedir. Te pueden pedir a través de una aplicación que es el 130 y es una lo que se llama una petición familiar. Entonces tu familia te puede pedir y se puede hacer un ajuste. Estamos aquí para el servicio, entonces ven y nosotros podemos ayudarte para poder reunirse con su familia. ¿Cuál es el proceso para obtener una green card? Hay diferentes maneras. Puedes tratar la lotería, que es una que si se gana, das todos los beneficios de estando aquí en los Estados Unidos. Si tienes un peligro en tu país, que si te quede a través del gobierno o si algo te pasó, puedes pedir a refugio, asilo a través de un 589. Hay varias maneras de ganar una, lo que se dice, una green card. También hay varias visas, que como una visa U y otras visas. Eso es cuando hay una violencia doméstica aquí en los Estados Unidos y te ayudan a ganar una green card. Pero hay tantas maneras que la recomendación es venir a vernos, a ver los abogados para que su situación exactamente, podemos contestar exactamente su situación. ¿Cómo puedo obtener un permiso de trabajo mientras espero mi green card? Bueno, eso es una aplicación. La aplicación 765 es una aplicación que se hace cuando está esperando, el green card. A veces se demora y la gente tiene que trabajar. Entonces se hace a través de una aplicación para un permiso de trabajo. Aquí lo podemos ayudar con eso. ¿Cuál es el proceso para solicitar asilo en los Estados Unidos? Bueno, el proceso empieza que de cuando entras en los Estados Unidos, porque si hay un peligro en tu país, del momento que entras, solamente tienes un año para aplicar para asilo a través de la aplicación 589. Un abogado te puede ayudar con esa aplicación. Ahora, si el tiempo ha pasado, todavía se puede aplicar, pero es un poquito más difícil. Entonces, si has estado más de un año y necesitas ayuda porque hay un peligro en tu país, sí, es una recomendación muy fuerte de agarrar un abogado. ¿Puedo regresar al país después de una salida voluntaria? Sí, si tú saliste voluntariamente y lo que se llama saliendo del país voluntariamente, puedes regresar. Lo único que te hacen esperar 3 años. Después de 3 años puedes regresar a los Estados Unidos. En Costev & Associates, sus prioridades inmigratorias son nuestro enfoque y nuestra pasión. Brindamos nuestros servicios inmigratorios, que son legales, honestos, confiables y oportunos. Atendemos las necesidades de nuestros clientes en una forma profesional, responsable y ética. Nuestra firma internacional Costev & Associates atiende a nuestros clientes en casos de asilo, representación en la corte, peticiones familiares, perdones, visas de negocio y muchos más aspectos inmigratorios que le van a servir a usted y a su familia. Somos un grupo de profesionales que pelean y luchan y defienden sus derechos en los Estados Unidos. Si usted tiene cualquier duda, por favor, llámenos al número que aparecen en la pantalla. Aquí estamos esperando sus llamadas para ayudarles a usted y a sus familiares. ¿Pueden los solicitantes de visa U ajustar su estatus a la residencia permanente? Claro que sí, amigos. Si usted ha sido la víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos, la aplicación de la visa U es algo que ayuda tremendo, es algo que ayuda tanto, porque con la visa U y puede llegar ya después que se termina el proceso a una green card, a un status aquí en los Estados Unidos. Si una persona entra sin papeles y se casa con una ciudadana de los Estados Unidos, ¿es necesario pedir perdón o no se puede? Bueno, primeramente felicidades en el matrimonio, eso es lo primero. Pero claro que sí,
Hay dos cosas que se tienen que hacer, ¿ok? Se tiene que pedir, ya que están casados, se tiene que hacer una aplicación de una petición familiar. Y aparte de eso, se tiene que pedir un perdón porque todavía entraste sin permiso. Pero como ya está casado con un ciudadano, una ciudadana americana, ya todo se puede arreglar. Nada más que es un proceso de llenando las aplicaciones y pidiendo el perdón. ¿Qué requisitos debo cumplir para patrocinar a un familiar cercano? Bueno, primero, amigos, lo primero que tienes que hacer es ser un ciudadano americano. Y si es un ciudadano americano, claro que se puede pedir a un familiar. Eso se hace a través de una petición familiar, que es una aplicación, es 130, es una aplicación que se pone con el gobierno. Y así se puede hacer un arreglo para que su familiar te pueda dar un estatus aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso para solicitar la ciudadanía por naturalización? Sí se puede pedir una ciudadanía, amigos, pero primero tiene que ser un residente legal aquí de los Estados Unidos. Tiene que ser un residente legal alrededor de 5 años. Después de 5 años se puede hacer la aplicación para la ciudadanía. Y se puede hacer un ciudadano aquí de los Estados Unidos. Es una aplicación del número 400. Pero hay tantas aplicaciones que siempre es mejor cuando vas a llenar la forma, llenar la aplicación, hacerla a través de un abogado. Y aquí estamos a servir. ¿Puedo trabajar mientras mi esposo está en los Estados Unidos con una visa H-1B? Si tiene hijos menores de 21, sí se puede trabajar. Claro que se tiene que mantener una familia. Entonces, en ese tiempo, para contestar su pregunta, sí se puede trabajar. Claro, se tiene que pedir un permiso de trabajo, pero ya cuando tenga el permiso de trabajo, sí se puede trabajar. Gracias por confiar en nosotros aquí en Costa Responde. Estamos aquí para ayudarlos en todas las situaciones que haga falta una necesidad de saber más información en la área de migración. Gracias por contar con nosotros.